Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Messenger, ese juego maravilloso que me tiene enamorado desde que salió y que creo que estáis disfrutando muy duramente ahora de nuevo, repitiéndolo después de unos años. Se me ha colado un poquito ahí la otro, la había quitado, pero no sé por qué ha fallado. Pero vamos a darle caña, chavales, esta música de las catacumbas que vola un huevaco, ¿eh? Y vamos a entrar a la tienda a ver si nos habíamos dejado algo o no. Bienvenidos, bienvenida Moons, bienvenidos a todos. Vamos a darle caña. Y me hacen falta cristales temporales de momento para hacer las cosas. Así que vamos a dar un paseillo. No me acuerdo por dónde tengo que ir o qué tengo que hacer en orden. Pero bueno, no importa. Habíamos venido hasta acá. Vamos a mirar el mapa. Y hay partes que nos queda de hacer aquí en las catacumbas, así que vamos a ir tirando y a tomar por culo. ¿Qué os parece? ¿Bien? Muy bien. Qué guay. Se oye bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aquí puedo ir hacia otra zona. Buah, qué chulo se oye, ¿eh? Vamos a coger cositas. Me acaba de dar un golpedazo. No me acordaba de esto, tíos. No me acordaba de una mierda. Vale. Seguimos. Y quiero mirar alguna cosa que falta por ahí. Juego hecho arte, tío. Buenas, Michael. Lo que pasa es que aquí había una parte para meterse, ¿eh? Juraría que sí, juraría que sí, hostia. No va a quedar otra. De momento. Aún te falta por jugar el DLC. El DLC es súper divertido, macho. Venga. ¿Por qué no tiene letras? Si no os decía que lo cantarais, ¿eh? Ahí la hostia, cómo mola esto. ¡Vámonos! Ahora es donde no tengo ni puta idea porque no tengo. Tendría que hacerlo a oscuras. Hostia, es que no me acuerdo del camino. Vale. No me acuerdo del camino. ¿Cómo me hago la cueva sin loot? Va, vamos a intentarlo, aunque muera mil veces, me la pela. Vale, por ahí no.
más pinchos. Joder, ¿por dónde iba, tío? Oh. No salgo de esta, ¿eh? No me acuerdo, es que no me acuerdo por cómo se hace esto. A oscuras. Con la luz es más fácil. Me acuerdo una mierda. Vamos a dejarlo para luego. No me acuerdo. Hay un logro relacionado con esto, ¿eh? Lo hice. Hay un logro. Pero es que no me acuerdo cómo iba. Si tuviera las imágenes ahora, si tuviera un pequeño vídeo para ver cómo es, podría hacerlo. Pero es que no me acuerdo una mierda, ¿eh? Vamos a darle caña. Pensé que podría, pero... La truñaco. Bueno, venga. Vamos a hacer alguna cosilla. A ver si no morimos. Vámonos. A ver si soy capaz de coger el medallón. Claro, tiene que ser desde aquí. Esto, ojo, ¿eh? Lo sabía. Vamos, sello de poder. ¡No te vayas! Salió mirando para otro lado, ¿eh? ¡Motherfuckers! Por aquí, otro sellito de poder. Venga, vamos a darle caña. ¡Joder! Os juro que me he equivocado de botón. Necesito calentar, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Si es que además este era fácil de coger, ¿eh? Pero le di el botón que no era. Claro. No puede ser cierto. Es el youtuber de moda en sus urbanizaciones, malo ni perro. Pero por lo menos estoy de moda en algún sitio. Aunque yo creo que no, ¿eh?
Bienvenido, Dante, tío. Ojalá las cosas fueran diferentes, pero a YouTube no le gusto y YouTube no me gusta a mí, por lo visto. O sí, no sé. Muy extraño. Estoy de moda en mi calle, dice. Joder, casi me caigo, me estoy descojonando. Vámonos, cojones. Ah, ¿por qué no me acordaba de esto? Ya me está robando el bicho este. El bicho cabrón. Si se va un poco a tomar por saco. No tengo suficientes cristales temporales y está esté comiéndoselos todos. Cagadón. Mola mucho. A ver qué nos cuenta el tendero. Muy buenas, Washing. Bienvenido. Washing Time. Brillo azul a las alas del mapa del área donde puedes alternar. Vale, me sirve, me sirve. Me sirve. A usted, ¿eh? A mí también, todo un placer, chicos. Y la nota de Raxin. El lugar de descanso final de Raxin es donde palmó. Parece que hay una nota dirigida al mensajero. Querido mensajero, si estás leyendo esto, eso significa que lo que indicaban mis investigaciones era cierto y has viajado 500 años al futuro. Dije en serio lo de dejar de ser malo, incluso hice planes para que mis reliquias te ayudaran. Primero está mi amuleto, puedes quedártelo como recuerdo. También dejé mi bastón en la cima del pico glacial, te responderá siempre que lleves mi amuleto. También he investigado un poco las catacumbas y creo que he encontrado una entrada secreta a una nueva área que deberías explorar, aunque estaba muy oscuro. Busca el pasadizo secreto en la sala con dos murciélagos y una plataforma móvil. Mucha suerte con tu misión. Raxin. Tienes el amuleto de Raxin. Debería activar el poder del bastón nigromante. ¿Dónde estará? Claro, la cuestión es que ahora me puedo volver para atrás y hacer la cueva, creo. Pero bueno. Vamos a... otra zona. Thank you.
algo nuevo. Nada. ¿Cuántos medallones? Sí, ese poder, 35. Quedan un montón, ¿eh? Como no los hice en su momento. Ahí para... para coger uno, ¿vale? Vamos a darnos la vuelta por el otro lado. Dame un segundo. Perdonad, disculpadme. Es que me vinieron a hablar y muteé, claro, y se me ha olvidado ponerlo bien. Perdonad, ¿eh? Me distraen a veces bastante, una jodienda. Yeah. Ya se ha solucionado, ¿eh? Vale, hemos pillado ya ritmo otra vez. ¡Oh, yeah! ¿Aquí había algo? No sé si se podía subir. Bueno, por lo menos la música del juego seguís oyéndola, que eso mola, ¿eh?
325. Muy buenas, Axel. Bienvenido. ¿Necesitas algo? Pues mejorar un poco si puedo. Buah. Ando todavía fastidiado, ¿eh? Vale, hemos pillado una nueva mejora que nos va a decir los sellos de poder que faltan en cada zona. Que está guay eso. O sea que nos ha costado una pastuca. Claro, yo aquí pensando en saltos dobles, de salto doble nada, me cago en la leche. Me dejo algo. Lo sabía. Mira que no estaba mirando ni a la pantalla. Creo que tengo que pasar desde otro tiempo, ¿eh? Sí, era aquí, lo sabía. Lo que pasa es que esto está chapado. Debería venir desde un cambio de tiempo. Tengo que venir desde el futuro, ¿eh? Impaciente, ¿eh? ¿Cuánto queda? Un poquito. A ver si puedo, ¿eh? Que no recuerdo yo muy bien. Sí puedo. Creo, ¿eh? Porque igual no puedo salir. Sí, puedo, sí. Pues hacerlo en la otra versión, en la versión 16 bits, que mola un cojón, ¿eh? Pasa que cuesta pasar por aquí. Cuesta pasar por aquí un huevaco y parte del otro. Pues ahí andamos. Ahí andamos, Axel, tío. Que no es poco, ¿no? Eso se suele decir. Ya me ha subido a los sitios, ¿eh? Ahora. Lo que pasa es que para pasar por aquí tenía que haber algo abierto. Tengo que abrirlos de otro sitio, ¿eh? Buenas, Manu. A estirarme a salir. Bueno, no pasa nada. Estamos disfrutándolo tranquilamente. Que yo creo que lo suyo, este juego es para disfrutarlo tranquilamente. Vamos allá,
Ruiz. ¿Qué dices? Si he hecho las cosas bien. Qué mamones, ¿eh? Vale. Sí, poder. Que no lo he cogido. Vale, guay. Eso habría que abrirlo desde el pasado. Esto podemos desde el futuro. Vamos a hacerlo. ¡Yu! Mierda. Esto me acabo de acordar que no era tan fácil. Otro sellito de poder menos. Fantástico. Fantástico. Cabrones, ¿eh? A ver, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Vale, perfecto. Y Maloni que se alegra bastante, además. Joder. Y además lo hago mal, ¿eh? Con avaricia. Vamos. Ahora. Lo que pasa es que hay una pequeña parte que he hecho mal, pero bueno, hecho queda. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. ¡No! ¡Qué gilipollas estoy! Justo era al revés, tío. Lo estaba haciendo guay. Y aquí tenemos a Guapifeo otra vez tocando la fanfarria, macho. Bueno, vamos a esperar un poquito a que se marche, que es muy pesado. Vale, venga. Y ese atraga. Cago en la leche.
He ahí. Dale caña. Y a ver si no lo volvemos a cagar. Joder, no era para tanto. Tronquito. Si es que era fácil. Vamos a ver, cabrones. Vamos. Venga, se puede subir de otra manera, pero... aquí hay cositas, ¿eh? Hay cristales temporales. Así que mola bastante. Vamos por el futuro. Y a ver qué nos cuentan. A ver, marca la ubicación de todos los sellos de poder en el mapa de área. Bueno. Ya gastaré lo otro después. Siempre está bien, ¿no? ¡No! Era desde el pasado, es verdad, tronco. ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! Claro, es que ahora habría que dar la vuelta entera, fíjate tú. Ah. Hoy estoy muy distraído, ¿eh? Dormido como el culo. Y hace mucho calor, tío. ¿Por qué hago eso? Es que no mantengo el salto. Por la costumbre de jugar a otros juegos que son parecidos, pero no iguales. Si es que no sé por qué me estaba equivocando. Y este que se lo traga todo, el cabrón. Vaya jefe, ¿eh? Por lo menos creo que se ha pirado. Pero... sigue zampando como una cerda, ¿eh? Yo creo que voy a poder pasar. Lo que pasa es que se tiene que ser. Es que lo he hecho al revés todo. Todo lo he hecho al revés. Todo. Buah, el soundtrack es tremendo. Venga, eso, pegadme. Dadme fuerte. ¿Veis? Lo he hecho al revés.
por lo menos cogemos unos pocos cristales temporales aquí, pero... Pero muy feo, ¿eh? Muy mal. Voy a tener que darme la vuelta. Vale, he cagado. Bueno, si no, tampoco hace falta que cogemos todos... Ahora. Aunque quiero hacerlo para tener todos los logros también en Steam. Eso está claro. Es que es un truñaco, porque claro, para dar la vuelta aquí, complicado. No se puede. Tendría que ser la siguiente. Y es como estoy más preocupado por los sellos que por otra cosa, no sé por qué me ha entrado la ansia ahora. Pues oye, muy buenas, Mancera. Joder, no estoy yo, no estoy yo, no estoy yo. Joder, que te leo. Muy buena la música. Este juego creo que ya habías jugado. Exacto. Ya había dado caña, pero por eso pone en el título, pues rejugando esta maravilla de título. Es que es una pasada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Vamos a pasar. Se había quedado atascado, ¿eh? Eso no había sido cosa mía. Vale, es verdad que es que además ahora es como si tirara dos shuriken. Mola mucho. Lo que no me acuerdo es si aquí podía bajar o no. No, por lo que pone, no. Se puede hacer eso, putada, putada. Vamos a por otro sello de poder. Da igual. Hecho está. Hecho está y hecho queda. Y eso es lo importante. Ha quedado un poco feo, pero ahí estamos. Lo que pasa es que me dejo unas cuantas cosas, ¿eh? Sí, señor. ¡Ay, hombre! Y otra vez. Doble cagada, ¿eh? Para que veáis. ¡Buah! Mola mucho. Zona hacia un Goku, es que vamos hacia un Goku, es que vamos. Vale, tenemos varios sitios, uno para arriba y otro para adelante. Buah, aquí me acuerdo que me he dejado moito, o
cosas. Pero bueno, como eso vuelve para la zona habitual, vamos a tirar para adelante. Lo que pasa es que creo que de aquí me salgo, ¿eh? Chunguillo, ¿eh? Efectivamente, me salía de zona, que recuerde. Pero bueno, podemos hacer el recorrido por ahí o desde otro sitio. Tampoco... Esa parte que recuerde era un poco jodidilla por el hecho de que las cosas estaban un poco rebuscadas, ¿eh? Para conseguir los sellos y tal. O sea que costaba un poco más esfuerzo. Había que pensar, dar muchas vueltas... Veamos otra de las salidas. Oh yeah. Y tenemos esa que es la penúltima. Buah, la música es que es la hostia. Vamos a dejar una de las notas, que es la que pillamos ayer. Ante un bello atardecer, botánicos hambrientos fueron demasiado pacientes para su propio bien. Tenemos que ir a ver a Colo y Oso, ¿vale? Ala. Según la bella fórmula del destino, solo al crear una melodía con las puertas cristalizadas de este mundo se podrá romper la maldición. Para completar la melodía, hacen falta 5 notas más. Vale, vamos a continuar. Y poquito a poco. Ahí para cambiar de tiempo y aquí... Para caminar sobre, pero no tengo los tabis de pies ligero. Es que ese es el tema. Mirad cómo mola esto, ¿eh? Es una pasada. Además, mira, vamos donde tenemos que ir. A ver a Colo y Oso. Plantaría eso en el pasado. Y luego lo recogería en el futuro, cuando estuvieran muertos. Porque han pasado 500 años, ¿eh? Mierda. Lo que pasa es que desde el futuro también hay algo ahí para hacer. Pero bueno. Mierda. Ahí. Pues ahí no. Ahí no. Leche. Todo por perder eso, ¿eh? ¿Qué puta? Hay que ajustar mucho ahora. Espero que vuelva a salir. Si no, cuesta muchísimo llegar, ¿eh? Vamos a plantar en el parterre. Ahí estamos. Perdón. ¿Qué pasa, pequeñajo? ¿Puedo usar vuestro... un rincón de vuestro parterre? Tengo que plantar una semilla. No veo por qué no. ¿Algún inconveniente, Colo? Ninguno, Oso. Adelante, pequeñajo. Vale. Pues venga. Ahora falta mucho tiempo para que crezca cualquier cosa ahí. Pero... ahora nos vamos a dar la vuelta. Porque tenemos que ir a ver luego al maestro para que se me valte. Bueno, espera, no quiero yo
contaros cosas que igual no deberíais saber. Por el momento, for the moment. Ahora. Mola mucho, ¿eh? Buah, me encanta el 16 bits de este juego. Es que además está muy bien hecho. Este era jodidísimo, tío. Ah, ese era muy chungo. A ver si lo pillo bien. Ese me acuerdo que sí me costaba y me llevaba unos poquitos intentos. Ahora espérate a ver que no sean muchos. Mira cómo come el desgraciado, ¿eh? Aún tienes traumas. Por ansias. Si es que es simplemente pillarle el timing bien. No jodas, tío. Es que no pilla impulso ni aunque le pagues. Ese es el problema, que no lo tengo pillado ahora ya. Vale, vamos a esperar un poquito porque... ¿Por qué? Porque el tragaldabas ese se come todos los cristales y no quiero, ya que tengo que repetir por lo menos que me salga a renta, ¿no? Maldito calor que hace en este país. Maldito calor. Hasta luego. Márchate a tomar por culo. Créeme que no me costaba casi ninguno. Pero ese sí. Ese sí me llevó unos pocos intentos. Aunque si tú hablas de trauma, me da a mí que de pocos no fueron, ¿no? Pero sí, es complicado ese. Aunque bueno, depende como... Ya cuando llevas mucho tiempo jugado al juego... Pillas bien los controles. Es que el problema está... Que yo creo que tengo que saltar desde algún sitio de estos. ¿Por qué no pillé impulso? Ah, claro. Con el dardo de cuerda no se puede hacer. Estoy yo aquí gilipollas haciendo el tonto, ¿eh? Thank you.
Es que es eso, no me acordaba, macho. Es estampándoselo todo. Hay que golpearlas. Vale, vale, vale. Pues entonces, aunque sí que recuerdo que los timings eran, pues, complicaditos. Y yo aquí haciendo el mongolo, ¿eh? Vale, pues a golpearlos. No, tío, es que... Su puta madre. Me he vuelto malo a esto. Me he vuelto malo. Ya, pero yo es lo que recordaba. Y no, no, de la cuerda nada. A ver, tengo pelos encima de los ojos y no... Me están jodiendo. No es tan difícil. Vale, vale. Pues yo creo que es más fácil golpeándolos que con el dardo de cuerda, ¿eh? Yo es como lo veo. Igual recuerdos míos y cosas, pero... Se alarga ya, alárgate, pesado. Pues no sé, no sé ya qué decir. Puedes tener un juego súper controlado y dejar de tenerlo tan controlado porque... Porque pasa el tiempo, ya habéis visto, ¿eh? Así que uno puede masterizar y hacerse muy bueno a algo. Y unos años después, pues algunas cosas no salen ya. Pero bueno, aprenderemos. Es cuestión de práctica, como todo en esta vida, ¿eh? Ya sé, es que además me saltaba de dos en dos y... claro. Y hacía lo de volar. Pero no me sale ahora, ¿eh? No me sale ahora. No sé para qué cojo las cosas y se las come este cabrón. Sí.
Bueno, último intento, que tampoco iba a hacer ahora todos los cristales, pero yo qué sé. Paso. Hoy no es mi día, así que es mejor que no haga tanto el bobo. No, venga. A ver, que me aclare yo porque no me estoy aclarando ni un poco, ¿eh? Va más rápido de lo que pensaba, vale, ya lo tengo. La siguiente ya está. Lamentable, ¿eh? Que además el juego lo controlo bastante. Y si me dices que se me da mal. Vale. Vale, ya lo tengo. Lo que me toca a los huevos es tener que volver a hacer esto. No poder hacerlo más rápido. Por eso ya se me dejo pegar. Ya salía. Ya lo he pillado. Vamos allá. ¡Puta madre! Al final soy yo el que va a acabar con trauma, ¿eh? Vaya hombre. Se me ha olvidado dar el dardo de cuerda para unirme ahí. Motherfuckers. Cago en la leche, tío.
Si es que es eso, lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí. Pues se te va. Y ya no lo tienes. Joder, ¿por qué no he planeado? ¿Veis? Si es que ya lo tengo pillado. Ya lo tengo pillado, coño. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, cojones. Lo que pasa que es que voy con miedo porque digo, la próxima vez igual me caigo y no llego a nada. No llego a nada, no llego a nada, no llego a nada. Ya verás tú qué divertido. Y la cago, y la picio, y la vuelvo a cagar. Y digo, macho. No puede ser, porque es que estoy tardando un puto minuto cada vez que voy a hacer un intento y me está jodiendo, pero la vida esto, ¿eh? No me costó tanto la primera vez que lo hice, ¿eh? Y la segunda tampoco, porque lo he hecho dos veces. ¿Por qué? Pues porque conseguir todos los sellos de poder no lo he hecho tantas veces. De hecho, el juego me lo he pasado dos o tres veces, tres. Puede ser que tres veces. Una para la guía, eso está claro. Ahora voy casi sin vida, pero porque me estoy poniendo de mala... de mala leche. La puta, ya era hora. Ahora me tiro. Ahora me tiro, me suicido. Vale. Qué asco, 7 u 8 veces, ¿eh? Sí, sí, 8 fijo, mínimo. Vamos a recogerlo. Mira, están los huesos, los pobres. Cardo de poder. Es la hora de evitar que dos hermanos idiotas se mueran esperando. Tienes las hojas de té astral. El anciano ninja sabrá qué hacer con ellas. O sea que lo que tengo que hacer es volver a cambiar, darles el cardo... y esas mierdas. Pista. ¿He pagado por la pista al final? No. No. No quiero. Ea. Que quiero llegar a tener el poder máximo. Luego ya decidiremos. Claro, esto es dar más vueltas que un hijo puta. Porque finalmente te vuelves a venir, hablas con ellos, ha recogido la cosa esa que ha tardado en crecer 500 años. Nada, otra cosa. Luego tienes que... Es que es muy harto. Esta parte reconozco que era un poco... Pues, dices, cojones. ¿Por qué me hacéis venir tantas veces? ¿Por qué me odiáis? ¡Hola! ¿Qué pasa, majos? ¡Anda, el pequeñajo otra vez! ¿Qué pasa?
Tengo vuestro grado de poder. ¡Hostia! A cocinar. Oye, no lo hice de broma, Colo. Ya lo veo eso. No sé cómo lo habrás conseguido, pequeñajo, pero échalo en el estofado. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Colo? ¡Oh, aquí la cosa se pone seria, oso! ¡Es hora de tragar! Les gusta comer como a mí, ¿eh? Les gusta comer como a mí. A ti también me gusta, mira, mira ese. Cada uno, pues uno con el tren superior y otro con el tren inferior, con lo que sean fuertes cada uno. El del tren inferior fuerte tiene una cachobarriga. Estoy saciado, oso. Estoy satisfecho, Colo. Pero vamos a ver si nos ha hecho más fuertes, oso. Lo estoy deseando. Lo malo es que ahora es eso. Me van a llevar a otra zona. Que podía subir por esa cuerda. Y debería. Y quería. Pero bueno. A dormir un poco. A echar la siesta. Como Dios manda. Claro, ahora nos va a llevar a una zona a la que no habíamos accedido aún. ¿Veis? Y donde puedo dar la vuelta. Vamos a ver qué nos cuenta el tendero, si nos cuenta algo que ya no recuerdo, pero me parece que durante la segunda parte ya... ya era distinto. Vale, vamos a hacer esa parte. ¡Hostia! ¡No! ¡No, no! Me he tirado yo solo. He tirado para abajo sin querer. ¡Oh, vaya día tengo! Si los enojo hoy, ¿eh? La madre que me parió. Tío Pedrolos. Claro, si hay que dar la vuelta entera. Me cago en la madre que lo hizo. Es que hay que engancharle de la que viene. No, tío. Es verdad. Hay que engancharle de la que viene. Hay que intentar... ya sé cómo se hacía. Eso es lo que he hecho mal. Es que hay que hacerlo así. Y yo quería hacerlo a lo impaciente. Y la he cagado. ¿Veis? Si es que no me acuerdo de una mierda. No me acuerdo de una mierda del juego. De algunas cosillas. No tengo ya esa memoria muscular ni nada por el estilo, ¿eh? Ahora, pues le voy pillando un poco el truqui. Y
Porque ya lo voy viendo otra vez de nuevo, que si tal, que si cual. Pero vamos, que es que... Ese es el tema. Ahora sí. Ahí sí. ¿Veis? Era eso. Pero que es que... Claro. Siguiente nota musical. Pensé que con el primero podía hacer lo mismo. Y no, no, no. Hay que esperar. Hay que esperar un poquito porque si no, te caes. Por muy bien que lo hagas, no te deja ese margen. Por un píxel o dos no llegas, pero no, no te da margen. La clave de la fuerza. Creada por las proezas físicas de Colossus, se trata de una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición. Ahora hemos hecho algo trascendente en el juego y hemos conseguido pues otra notica musical. Lo único que como he palmado unas cuantas veces, pues el hijo puta este se ha quedado con todo. Necesito 350 y 2000. Ya quedan 30 sellos, ya no son tantos, ¿eh? Al lado de antes... Queda un sello aquí. No sé por qué no le he hecho nunca paciencia, pero bueno. Sería bueno eso. Por aquí, colega. A ver cómo iba esto. ¡Qué putada! Es verdad, este era uno de los más fáciles. Este era uno de los más sencillos, joder. Aunque fuera lo bruto, ¿sabéis? Era de lo más fácil. Me lo he comido, pero como un salao. Ya está. Y otro más. Ok. Pues ahora, misión complete. Hostia, hay veces que... Bueno, es verdad que hay que hacerlo bastante justo si quieres hacerlo bien, pero es que no siempre es necesario del todo. Espera que se vaya este más pesado. Tengo otro sello atrás, ¿eh? Al pico glacial debería ir. Pero tengo un sello aquí que no cogí y me está picando, ¿eh? Me está picando, pero bueno. Hay otra parte de ahí abajo que no he hecho tampoco. Si os dais cuenta, estamos dando otra vez la vuelta. Debería ir al pico glacial, pero es que... esta parte aún no... Aún no lo hemos resuelto. Ah, hostias, es verdad. Bueno, pues cogemos más cosas. Que me deja unas pocas.
Pues al pico con la ciudad. A coger el bastón de Raxtin. Raxtin el grande, el pequeño, gran. Pequeñín que es, ¡Hala! ¿Subir al pico glacial? No, 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 sí, sí, subir. ¡Ok! Era lo que estaba buscando. Aquí abriremos otra de las puertas, de las situaciones. Aquí un poco más adelante. La zona del pico glacial siempre ha sido bastante más jodida que otras. Muy vertical y es chunguilla, ¿eh? Mentira, dicen por ahí. Siempre ha sido easy. ¡Hala, báilalo! Pensé que tenía que haber venido en el futuro, ¿eh? Yo ni conozco el juego, dice, cabrón. Vamos a ver. Aquí podemos cambiar de tiempo. La madre que lo parió, no puedo. Es que se oye algunas cosas que hay que hacerlas dando vueltas enteras y toda la polla. Pero mira, ya se ha solucionado. ¿Visteis? Solo viste ese juego ayer y ahora. ¿Y ya? Joder. Pues emblema del canal, ¿eh? Castigado. ¿Y no te mola? Porque el juego está cojonudo, ¿eh? ¡Ole ahí! No, 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 no. ¿Por qué me meto? No es algo que vayas a jugar. Ahí me encanta. Puta pasada. ¡Hostias, verdad! ¡Los pinchacos! Hostia, qué divertido era esto. Que si quería hacer el burro tenía que tener suficiente vida, si no tenía que hacerlo bien. La madre que me parió. Qué gusto que se quedó, hija. Y este sigue zampando, el cerdo de él, ¿eh?
Desde luego, muy feo esto, ¿eh? Bueno, no me voy a morir esa vez, así que me da pela. Si es puro ninja el prota. Muy bueno el juego. Vale, resuelto. Seguimos para adelante. Mira que a mí los videojuegos de ninjas muchos no me gustan tanto, pero así en 2D como este, hombre, me encanta. Vamos, cae de cerdilla. Hostia, que la lío. Que me muero. A ver, tengo que venir desde el futuro para acá. Tengo que dar la vuelta. Si quiero coger ese sello, tengo que dar la vuelta. Vámonos. Hostia, ¿por qué no me lanza por el otro lado? Pues no se podía. Muy mal, ¿eh? Ya está. Solucionado. Ahora no te caigas, malote. Ni te mueras. Por favor. Porque en esto soy como digo tú con Souls. Ah, vale. Voy a morir. Voy a cascar. Voy a petar. No, no se puede con el dardo de cuerda. Tengo que darle con el golpecito. Fijaos que no aprendo todavía la lección, ¿eh? Mira que soy yo el que hice la guía y toda la hostia, pero parezco mongolo. Ahora lánzate, hijo. Ahora por lo menos voy bien. Ya voy bien de vida porque iba casi muerto.
y va a toque todo el rato. Vale, o sea que es verdad que esto era así. Vamos, joputa. Mierda. Y yo que mancorro, perra. Eso no tenía que haber pasado. Ah, justo, pues jodiendo más. Venga, sí, para que me quede con menos vida. Si es que tenía que llegar a esos palitos. Pero nada. Y si no llegas tampoco pasa nada, ¿ves? Que pueda dar lo bestia, pero... Joder, es que no sé. Me dio dos veces. De hecho, esta por lo legal no lo hago mucho, ¿eh? Porque no es tan fácil. Hay que hacerlo muy perfecto. Y es raro. Coño. Vale. Manfredo, ¿qué pasa, colega? ¿Qué ha pasado? Hola, colega, es una historia larga y embarazosa. Las islas elementales están en peligro, necesito tu ayuda. Las islas elementales sí regulan el clima de nuestro pequeño mundo. Si no solucionamos el problema pronto, la maldición demoníaca será la menor de nuestras preocupaciones. De tus preocupaciones, vale, buscaré ayuda. Aquí estaré. Pero claro, tengo que conseguir sacarle de ahí. Y eso está helado. No llego hasta él para reventar esto. Porque no llego, ¿eh? Ni de palete. Muy buenas, Luis. Hostia, que me mato. Hostia, que me mato. Vaya, hombre. Vale, suelte. Muy bien. Con 300 no me compro nada, ¿no? Ni un chicle. Me hace falta un poquito más. Creo que aquí había un sitio para meterse. Oh yeah. Oh yeah, motherfucker. Ahora sí vamos a llegar a 350, pero bueno, pillamos la mejora después. Es que no sé si pillar la de 2000 primero. No, no puedo, creo. ¿Cómo resbala esto, eh? A mala fe.
Vaya hombre. Pero bueno, como yo quería eso, al final no pasa nada. Sí, sí, me queda la de 2000. Que hay que ahorrar bastante. Haces muchas cosas rápido, no consigues mucha pasta. Si palmas mucho y dejas que pase el tiempo de guapifeo, sí haces bastante. Aunque bueno, palma unas cuantas veces por gilipollas, ¿eh? Seguimos para bingo. Vamos. A las resinas. Bueno, va. Ya está, no tengo paciencia. Te va a echar tu novia de casa. ¿Cuántas tendrás ya? Has empezado a hacer acopio echando hostias. Claro, me tengo que venir desde otro tiempo. Me tengo que venir desde el otro tiempo. Resina pino carbón. Bueno, lo que pasa es que se hace la vuelta delantera. Me toca un poco la huevada, ¿eh? Vamos a seguir por la historia. Vamos a seguir por la historia. Ya haré yo lo que tenga que hacer más adelante, porque si no os voy a aburrir. Y no es plan. A la toma, hijo. ¿Qué ahora? Donde el sol brilla y se levanta el ánimo, una pequeña criatura está paralizada por el miedo. Pues eso. Otra notuca. Nos quedan cuatro. Una sola. Sí ocupan entonces, ¿eh? Vamos a ver a nuestro maestro. Y así pues recordamos un poco lo de ayer. ¿Os acordáis lo que os dije? Que os vais a acordar, ¿eh? Espero que sí. Y lo que contestó Luis. Pues el speedrun de Messenger... Lo he pensado y podría intentarlo. Mira, esta es buena forma de practicar, porque ahora que lo recuerdo, después de más de 2 años que lo jugué, pues podría ya, por lo menos, ya tengo un poco esto hecho. Pero tengo que hacer tengo que acabar el speedrun de Aeterna Noctis. Si soy capaz, ¿eh? Que igual no lo acabo haciendo, no lo sé, porque esto es cuestión de conseguirlo antes que otras personas. En cuanto lo consiga alguien, yo me quedo sin mi premio. Y entonces, pues, no sé. Lo hago porque quiero esa edición, coño.
y además firmado por los autores. Y es que eso me motiva mogollón. Y bueno, pues por yo que sé, por jugarlo un poco, que me gustó el juego. Es un poquito cabrón, pero bueno. Y así pues lo jugaba en la Eterna, porque en Noctis, en modo Noctis, se batió el récord ya. Y no hay opción de conseguir el premio con ello. Aquí había... Sí. Pero es verdad, ahora me lo estaba preguntando y digo, coño, ¿qué tipo de resinas, Luis? Porque claro, en cuanto a resina se puede entender varias cosas. O para coleccionar, o a lo mejor es que yo de coleccionar ese tipo de artículos no tengo mucha idea. Quizá es eso. Además, creo que Coloso se hizo la misma pregunta. Bueno, resinas vegetales, de plantas, fósiles y cosas así, pues sí me suena, pero yo que sé, podría ser otra cosa. Perfectamente. A ver. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Luis ha petado. ¿Luis ha petado o le ha hecho algo raro el teclado? Nos está troleando. En la se quedan atrapados mosquitos para resucitar dinosaurios con el ADN de las ranas toro. Podrían ser resinas con fósiles, sí. Podrían ser. O podrían ser otras cosas. Por el tipo de resina, etc. ¿Qué era lo que venía a hacer aquí? Ah, nada. ¿Cuánto me queda? 27. Kinobi, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Ahí andamos. Estamos bien porque estamos jugando este juego que es maravilloso. Y estamos en buena compañía, como siempre. Lo único pues que tengo la garganta un poco hecha mierda, como me suele pasar. Y por lo demás, pues todo bien. Mucho calor, tío. Muchísimo calor. Bueno, bienvenido, joven aventurero. Saludos, anciano. Tengo las hojas de té. Una hazaña impresionante, parece que has logrado dominar el tiempo. Ah, volver a probar el té astral. Me había dicho que el té astral era para que yo consiguiera... ¿Eh? Pero se lo quiere beber él, cabrón. Le has dado una gran alegría a este anciano, gracias a Dios, valiente mensajero. Y dices, ¿para eso me he jugado yo el pellejo? ¿Sí? Se suponía que ibas a usar el té para expandir mi mente y otorgarme el poder de la visión verdadera. Ah, sí, el poder de la visión verdadera, lo siento. Con la edad, la mente empieza a equivocarse. Sí, lo que pasa es que tienes más rostro que espalda. Aquí tienes una vela. Tienes el poder de la visión verdadera. O dicho de otro modo, una vela de cera normal. Que me va a servir pues, para eso. Gracias de nuevo por el té astral.
Qué hijoputilla, ¿eh? Vale, aquí tenemos algo más. No, no hay nada. Sí, sé que eres nuevo por aquí y además José me ha hablado, me ha comentado de un Kinobi que va a estar mañana en el directo de José, que por cierto, chicos, voy a estar en el directo de un canal amigo, así que debe ser tú, porque Kinobi no conozco más. Debes venir por el canal de José, me imagino, ¿verdad? Bienvenido, por cierto, ¿eh? Muy bienvenido, muchacho. Placer. Y espero que te guste este juego si no lo conocías. Muy guapo, ¿eh? Ojalá saquen segunda parte algún día. Lo único que sí quiero pasar por ahí, pero bueno, eso ya está hecho. Seguir avanzando. A ver si no la cago. Ole. Ahí, ya estamos en modo hardcore, chavales. ¿Te gustan? Cojonudo. Me alegra un montón. Porque tiene que haber más gente que le guste este tipo de cosas. Si es que son buenos. Que vale, que sí, que soy viejo, que soy cuarentón, que tengo 40 tacos. Y todo lo que diga mucha gente que quizás es más joven. Pero si aprecias los videojuegos, tengas la edad que tengas, te tiene que gustar esto porque es arte. Es arte. Y da igual que ahora no es necesario, nunca lo ha sido, que todo sea hiperrealista. Me encantan los juegos hiperrealistas, pero que te conduzcan bien en condiciones y que tengan una buena historia, porque la mayoría pecan de que solo quieren impresionarte visualmente y se me hacen demasiado simplones. No sé qué opináis al respecto. Este está cojonudo. Vale. Eso sí, si no estás hecho a jugar mucho este tipo de cosas, prepárate un poco porque, bueno, a ver, mucha gente dice que ese juego es difícil. A mí no me parece muy complicado, pero tiene momentos entretenidos, ¿eh? Por eso lo digo. Venga. Claro, eso es. Michael Minda. ¡Ey, Johnny! Bienvenido a los miembros del canal, colega. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, ya estoy distraído, ya no sé lo que hago. Los videojuegos tienen que ser videojuegos y que el fotorrealismo es una tontería. Eso es. Si es bueno, es fotorrealista y es bueno, cojonudo. Si no es fotorrealista y es bueno, cojonudo. Pero como sea fotorrealista y sea malo, me ha pasado con alguno, pues se apaga y vámonos. Ese es el tema. Muchas gracias, Jonic. Campeón. Bueno, pues ya somos otro más. Espero que no se me olvide el mes que viene hacer otro sorteillo, que he pensado que voy a hacer otro, ¿eh? A ver si hay suerte. ¡Uy, mierda! A mí simplemente me parece que un juego tiene que ser bueno y punto. Y si es un truño, pues me da igual que sea fotorrealista. Que entonces no querer. Mi no querer. Muchísimo curro. Bueno, pero todo bien.
Tener curro es bueno, aunque a veces cansa y es un poco... No mola. Aunque bueno, depende, ¿eh? Porque si te gusta tu curro, ojo, ya es mucho. Pero aunque te guste, hay días que no apetece ir, ¿verdad? No sé por qué me estoy volviendo a hacer esto. ¿Hay algo? ¡Ah, cojones! Venga, pégame, pero déjame pasar. Tengo que cambiar el tiro. ¿Dónde hay? Aquí no hay, tío. Tengo que venir... ¡Hostias, amigo! Y tengo que ir donde Raxin. Donde Raxin el Grande. Voy a dar la vuelta echando hostias. Qué pereza me da dar la vuelta, chavales. Pero bastante, ¿eh? Pero quiero esos dos sellos de poder. Me alegro. Me alegro que el curro bien. A mí el mío no me gusta tanto como creéis, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Aunque a veces me da alegrías, ¿eh? Depende, depende, porque como cuando tratas con gente, pues puede ser muy bonito o no tanto. Es lo que tiene. ¿Qué me estás contando? Ahí me has tapado. A ver dónde he cambiado de tiempo. Un poco más adelante. Joder, y me doy cuenta ahora, ¿eh? A la toma. Te lo regalo. Es que aquí cambia de tiempo. Pero para dar la vuelta tengo que venir desde el futuro. A ver cómo va esto. Ahí estamos. Y para venir desde el futuro por aquí, tengo que dar la vuelta por aquí abajo. Va a ser. Por donde... Hostia, pero esto... Digamos que es lo de la nota musical. Bueno, pues tendré que dar la vuelta por aquí. Vamos a consultar. Vale, sí. Me sirve. Ah. Vamos a ver, que si quiero pasar, tengo que hacerlo desde aquí. Vale, la cuestión es... ¿no ha sonado la música, no? De cuando te has hecho miembro. ¿No ha sonado la música? Yo creo que no, ¿verdad?
Que no sé por qué. Ahora que lo pienso. Que digo, igual soy yo tan gilipollas que no me he dado cuenta, pero vamos, siempre suena y esta vez no la he oído. Bueno, Kinobi, pues mañana estaremos por ahí, ¿no? Mira, me dijo José que ibas a estar por ahí. Así que guay. No me jodas, no me jodas. No me jodas, tío, no me jodas. ¿Y entonces por dónde hostias voy? Claro, tengo que ir desde más adelante y volver para atrás. Pues en Jongpuas o desde donde toque. Es lo que hay. Por cierto, no sé si te ha dado José mi contacto y tal, porque le dije que vale. Pero bueno. No me ha escrito nadie nuevo. Corre, que me estoy ya rayando de estar tanto tiempo en el mismo sitio, ¿eh? Vamos. Ah, habrá que ir al fondo. Luego habrá que ver a Raxi. ¡No jodas! Me he caído, tío. Ok. Me he caído, macho. Me iba gozando un pozo, ¿eh? Porque no lo hice bien, pero ni de lejos, ¿eh? Pues ahí está ahí el troncho ese comiéndoselo todo, ¿eh? Todo se lo está comiendo, claro. Yo quiero ahorrar y no así, no hay manera, no hay cojones, tío. Pues tengo una guía 100%, guía 100% del juego y del DLC, ¿eh? Con todo. Y cómo hacerlo. Además, la guía ha gustado, ¿eh? Ha gustado porque, hombre,
es una de las más importantes de YouTube, de este juego, claro, de este juego. Luego ya otra cosa es cuestionar, y entonces si es de las más importantes, ¿por qué tiene 15.000 visitas, creo? Pues porque no hay mucha gente que conozca este juego ni que lo juegue, no es un de las sofás. Y bueno, al fin y al cabo, pues hay gente que busca guías y hay gente que no. Juego con mando, habitualmente. A otros juegos igual juego con teclado, pero a mí me gusta el mando. Sobre todo además el tipo de juego al que le doy, le pega bastante. Jugar con eso teclado, un poco serio ya, ¿eh? Aquí estaba el bicho de las hojas que cascó. Le metimos una buena palicilla. La verdad es que ese primer jefe es más tonto que... Bueno, Moons. Pues nada, mujer. Muy buenas noches. Y bueno, ha sido algo más que un ratete. Así que yo, agradecido. El teclado es jodido, sobre todo para esto. A ver, vamos a cambiar el tiempo, ¿eh? Vamos a irnos al pasado, y desde el pasado pues ya podemos coger esos sellos de poder. La música es de lo mejorcito. Bueno, y te has perdido mucho del lore, Kinobi, que este juego no lo conocías, pero es que tiene muchísimos gags de humor, es tremendo. Es que cuando veas además cómo es el tendero y todo, vas a flipar porque, claro, ahora ir al revés es un poco más jodido. Vale, pues que me pegue. Total, si lo intento hacer bien, puede que vaya perdiendo más cuadros de vida, como un mongolo. Entonces lo mejor que puedo hacer es... me dejo dar un toque y ya está. Un tiro. A ver si llegamos a los 2000 cristales temporales y puedo permitirme la mejor atocha. Te has caído, ¿eh? Eufrasio. Aquí está. Que dije, no voy a ir por el primer sello de poder aquí, porque hay dos. Y hasta que no tenga un poder más avanzado, pasado bastante la mitad del juego, no voy a poder cogerlo. Así que, ¿para qué lo quiero? Ok, Moons, muchas gracias. Yo de esto. Joder. Vale, perfecto. ¡Perfecto! Muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad es que me encanta este juego, ¿eh? La bolita esa, ¿eh? Está ahí en buen sitio. Y ahora nos vamos a ver a Raxin el Grande. Vamos a tirar para atrás. ¿Se podrá pasar? Es que igual me toca dar la vuelta entera.
Tiene doble salto, planea, se engancha por las paredes y tiene un gancho. ¿Qué más se puede pedir? No tiene doble salto, ¿eh? Si quieres tener un salto adicional, tienes que pegar a estas cosas. Pero no hay doble salto, es la putada. A veces por eso me trabo un poco. Pero bueno, es que ya si no, ya superpoderes que flipas. Y ya os digo, ¿conoces Ninja Gaiden, no? Bueno, ¿qué edad tienes? Si no, soy muy indiscreto preguntando. Supongo que... como yo... igual menos. Pero como yo ya son muchos. Pero es lo que te digo. Vale, vamos a ver a Raxin. Pero claro, ya me he pasado. Porque para bajar a ver a Raxin... tengo que volver a activar el tiempo. Es que es el... es eso, tíos. En esta parte ya, si quieres hacerlo todo... tienes que dar más vueltas que un tonto. Que tienes que reírte y palmar mil veces. Sí, una cosa que tengo que decir a mi favor es que se me dan bastante bien este tipo de videojuegos. Entonces, luego parece mucho más fácil. La gente se compra el juego y luego se cagan mis muertos. Pero eso. Si es que cuando lo jugabas tú parecía más sencillo. Ya, ya. Aunque este juego no es de los que me parecen... no es de los más difíciles que he jugado, ni mucho menos. Pero es muy, 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 muy satisfactorio. Muy bueno. 40. Vale, pues 40 tengo yo, pero en octubre pues será uno más. De 81. Vale, he soltado el botón antes de tiempo. Efectivamente, lo que dice Luis. Aunque hay mucha gente que me dice que no, que no, que es que no sea yo chulo. Bueno, igual no me lo han dicho así, pero... y es verdad, yo qué sé, tampoco... soy más humilde de lo que parece, ¿eh? Ya veo cómo me conozcáis. Soy una persona humilde. Pero claro, que igual le parece que... que haga algún comentario personal, personal, siempre personal, ¿eh? No, no generalizando, porque evidentemente cada uno es cada uno. Que igual me cuelgo mucho, pero luego lo demuestro jugando, ¿eh? No tengo ningún problema. O sea, que es que es eso, que a mucha gente le puede parecer en plan, hostia, dices que es fácil, mis cojones, es fácil esto. A ver, no es tan difícil. Cogerlo todo, como en todos los juegos que te premian por hacerlo todo, es mucho más difícil, claro, evidentemente. Pero aún así, tiene 4 o 5 momentos que podrían llegar a ser frustrantes para alguno. De enero, yo de octubre, pues 3 meses nos llevamos. Ya es de enero, como mi chavala. Del 82 y de enero. Y ahora, a ver, a Raxin el grande. Ya me ha desaparecido por la pared el hijo puta ese. Estaría bien cogerlo todo, pero... dar perecilla, ¿eh? Ya llegaremos a 2000. Me falta todavía, pues, 1043. ¿Y por qué Kinobi, por cierto? Porque suena como Shinobi. Eso mola. ¡Yu! Por aquí.
Vale. La de la Guerra de las Galaxias, vale. Vale, vale. Yo, aunque me matéis, de la Guerra de las Galaxias no tengo casi ni puta idea. Por eso quizá pues no he detectado eso. Joaquín, un placer, tío. Marcos, bueno, saben mi nombre por aquí ya. Aunque hay gente que no, ¿eh? Pero no será porque no me lo han preguntado. Y no lo he dicho, pero al final no tengo problemas yo para decir esas cosas. Aunque prefiero lo del nombre artístico, ¿no? Ya que está ahí el nombre, para eso. Nombre artístico, como si fuera aquí yo la hostia. Ya me habéis entendido. Bueno, pues nos vamos a la cueva de la loba. Me distraigo y me pone como un colador. Claro, si quiero salir de aquí, no me quedan más cojones que tirar así. Ahora hay que dar la vuelta y meterse otra vez por acá. Hoy estoy bastante más tranquilo, ¿eh? Cyber Shadow, sí, en directo, nada más salir el juego, además, ¿eh? Nada más salir. O sea, de salida lo jugué. Tenía Game Pass en aquel entonces, porque no compré el juego. Tampoco me lo dio la compañía, ¿no? No siempre me los dan. Aunque reconozco que a veces bastante tengo. Y lo disfruté mucho. No lo jugué lo mejor que pude. No sé. Bueno, sí hice lo que pude, pero que lo hice mal. Pero muy disfrutable. Se me atragantó así un poco en algunas... En algunos sitios morí unas pocas veces. O sea, lo que te voy. Ese está chulo. Mira, ahora por lo menos veo algo. Míralo, claro. Lo que tenía que hacer era pillar el... Joder, es que... Mala hostia, ¿eh? No me acordaba yo de esto. Y es que hacerlo oscuras hay que sabérselo. Como ya tengo la vela... No había nada ahí. Que recuerden. Voy a morir, ¿eh? Voy a cascar. Esto es la música como la de la Rivière Turquoise. Mola mucho, ¿eh? Me encanta. Pilla, pilla. Que soy una ratilla. Además hacen falta... Hacen falta cristales temporales. Ya tengo mi 138, pero hacen falta más. Creo que por aquí venía un queco. Ah, mira, aquí tiene que haber algo escondido. Creo que había algo. Lo que pasa es que no sé si tendría que... No recuerdo bien del todo. Claro. Ya me sonaba a mí ya. No jodas, que no llego. Ah, pues sí. Queda abierta. Y es que vamos a la Riviera Turquesa.
Ojo, que me he suicidado yo solito sin pensar, ¿eh? Oh. Hombre, igual tienes buenas manicas también para jugar, ¿eh? Pero hay que hacerse al juego un poco, ¿eh? También. A ver, yo es lo que he dicho más veces. No es un juego que considere yo complicado, así, difícil. Muy difícil. Tiene sus partes y sus cosas, pero no es un juego que diga yo, es muy complicado. Pero es que depende para quién, ¿eh? Hay gente que me ha dicho que ese juego era muy jodido y que muchas gracias por la guía y tal. Y es que, a ver, la guía también tiene su cosa, ¿eh? Porque hay que buscar. Hay que dar muchas vueltas. Pua, me encantan 16 bits esto. Es una puta maravilla. Ya podría pasar por aquí. Abrimos otro nuevo portal, ¿no? El de la Riviera Turquesa ya estaba. Y vamos a dejar la llave, ¿no? La llave de la nota musical. No hemos pillado ninguna nueva. Joder, me he colgado mucho, ¿no? Pensé que sí. No sé muy bien lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? No lo viste. Bueno, no pasa nada. Por ahí está. Pero claro, hace bastante tiempo. Yo no sé si era suscriptor o no era suscriptor del canal. Porque igual me conociste más tarde, es a lo que te voy. ¡Hostia! ¡No! Casqué. Bueno, ya verás qué cachondeo va a haber con esto. Bueno, mira, ya no... Pero lo peor de todo es que el demonio este se jala todas las cosas que necesito para poder upgradear un poco mis habilidades. Hostia, es verdad, se lo ha comido todo el cabrón. Y ahora se pira. Me he jodido vivo, ¿eh? Aquí morías. Es verdad, por eso están los puntitos abajo. Pues nada, que me he tirado como un tonto. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejar que se vaya, ¿vale? Dame un segundo que estoy escribiendo una cosilla a la chavala. Y además entre que se va este y no... ¡Pírate! ¡Vamos! No se quiere ir, ¿eh? Pues nada, Kinobi, tú juégalo, que te va a molar. Y luego ya me contarás. Ya me contarás qué te parece. Por lo menos ya no tenemos a Guapifeo comiéndose todo. Pero es que ya no hay. Ya no hay que se coma. Vale, podemos dar la vuelta entera otra vez. No sé yo si será demasiado arriesgado, ¿no? La música es una ida de olla esta, ¿eh? Vale, vamos a ver. Dime una semana suscrito, te conozco por algún game y la verdad te mola. Bueno, me alegro un montón, tío. Charla, área actual. ¿Dónde estoy? Oh, creo que has encontrado la arboleda sagrada conocida como la Rivière Turquoise. Parece que aquí han pasado muchas cosas, y que lo digas con tu perspectiva de viajero del tiempo deberías poder verla en ambos estados. Antes esta área estaba dominada por demonios y totalmente calcinada, hasta que un día un poderoso mensajero los expulsó y trajo a la mariposa matriarca para que la arboleda pudiera sanarse y florecer de nuevo. Funcionó de maravilla. Espera, ¿entonces si estoy viendo la arboleda calcinada en mi presente? No. ¿Y la versión restaurada en el futuro? No sigas por ahí. ¿Eso no significa que ha habido un mensajero entre mis dos periodos temporales? ¡Hurra! Paradoja temporal o agujero de guión. Tú decides.
Gracias por estropear el espectáculo. ¿No puedes limitarte a disfrutar del contraste? Es que es buenísimo. Y aquí la mejora, pues todavía me hace falta algo de pasta. En cuanto haga eso, lo de las pistas las pago y ya está. Bueno, pues traeré alguna cosa más interesante. De hecho, lo que os dije que os tenía una sorpresa preparada, se ha adelantado. Va a ser antes. Y os va a molar. Así que... logro desbloqueado. Volteretas. Vale, volteretas historias. Claro, porque aquí esto... No lo tengo desbloqueado. Hostia. Que tengo que colocar las hojas, las flores y todo. Vamos a ver, zona del presente calcinada. Sí, bueno, nos venden mucho pues otro tipo de jugadores, ¿no? El de haz un juego rápido, haz un juego sencillo, para que la gente tampoco se frustre, que se frustran a veces, pero también por consume rápido mi producto y luego cómprate otro. Aunque bueno, yo los juegos los devoro normalmente. Mierda. No pensé que estaba haciendo, no estaba yo pensando nada, ¿eh? Digamos que entra al tipo de juegos que has jugado. Es mi rollo. El canal va de esto, ¿eh? Así que si te gusta, contento. Esto va a costar un poco, ¿eh? Esto va a costar un poco. Y tenemos aquí al bicho comiéndose todos los cristales temporales, macho, qué rabia, ¿eh? Si es que voy a lo ciego. Voy ciego. Como los deficientes. Sin pensar. Pero es por falta de paciencia, ¿eh? Porque yo hago así. Y bueno, sea de una forma o de otra, llego perfectamente. Pero falta de paciencia, lo de siempre. Vaya. Como si fuera algo nuevo, ¿verdad? Ya, no hacéis. Y tengo la paciencia justa. Esto es el sucesor de Ninja Gaiden, pero fijísimo, es un sucesor espiritual bastante claro. Y me gusta mucho. A ver por dónde voy ahora, que no... No tengo ni idea, ¿eh? Hay un sello aquí arriba. Hay un sellito de poder. A ver cómo llego. Que no me acuerdo, ¿eh? ¿Era así? La mierda.
Mira, aquí sí llego, pero de la otra manera no veo yo forma humana de llegar. Le he liado. Un saludo. Un placer, tío. Pásalo bien. Va. ¡Ostras! Se ha caído, ¿eh? A ver si no la lío más. Esto es cuestión de timing. Y de tener un poquito de paciencia. Ok. Vamos. Perfecto. Lo que no sé si por abajo... Por abajo había cosas también, ¿eh? Lo que necesito es más pasta. Bueno, iremos a enfrentarnos al jefe de turno. Esa parte ya es un poco complicada, ¿eh? Sobre todo para coger algunos ítems. Esto no es como esperaba, ¿eh? No se me está dando el juego como recordaba yo. Pero es lo que tiene. Uf, es que hace demasiado calor. Llega un momento en que uno no aguanta, ¿eh? Vamos, coño. Ahí abajo, tío. No puede ser. Es que se resbala el píxel porque quiere hacerlo muy rápido. Quiere hacerlo muy a lo ansias. Y se resbala el píxel, tío. Que sí, que es error mío. Porque no tengo paciencia, pero... Quiero hacerlo tan rápido que no me está saliendo.
Pues lo fácil que es ir haciendo esto. Y ya está. Ven aquí. Bicho. Vámonos. Qué putadón, ¿eh? Esto está muy chulo. Me gusta un montón cómo se intercambian los dos tiempos. No hay más charlas, ¿eh? Pero no me quiero perder ni una. Yo creo que sí hay que girarla para allá. Esta para acá. Y para arriba. Fenomenal. Esa va para allá. Esta. Aquí. Esta para allá. A ver. Bueno. Lo que pasa es que... creo que tenía que haber golpeado alguna más. Voy a tener que volver a hacerlo, ¿eh? Claro. Porque tengo que subir por ahí, luego devolverla para allá. Bueno, ya estaría. Uf, casi me caigo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos para allá. Y me lanza para el lado contrario. Así que sería desde aquí para allá. Ahí para arriba. Esa, perfecto. Creo que está. Vamos a probar. Toma ya. Eso es para ir a una zona. Vamos a ir a una zona oculta. Y luego vamos por la normal. Mola bastante, lo que pasa es que a veces es un poco coñazo, ¿eh? Buah. Ahí, ahí. Ya no faltan tantos. Tenía que haberlo modificado antes de irme. Y ahora esa tiene que ir para allá. Esa para allá.
¿Podría ser? Creo que sí. Vamos a ver. Oh yeah. Hay muchas zonas por las alturas que tienes que ir cambiando de tiempo constantemente, pero está muy guapo. Para poder seguir avanzando, claro. Ahora cambio de tiempo de nuevo. Coño, es verdad que... Joder, empiezas a ver todas esas bolas cayendo sobre ti. ¿Era aquí? No. Aquí no. Ajá. Cagada. Cagada, cagada. A ver, muchachos. Buah, lo único que tengo que volver a repetir esto, ¿eh? Vámonos. Lo tenemos controlado, ¿eh? Bueno, mira. No sé qué ha hecho ahí. Porque se había enganchado y se ha soltado solo. Creo que le he dado dos veces al botón sin querer. Por hablar. Por hablar. Tío, sube, coño. Y a ver si ahora no la lío. Claro, pero es que esto ya lo he hecho.
El tema es no jodas. Es que tengo que dar la vuelta a la flor, pero no lo he hecho. Tengo que bajar. Ya estaría. Bueno, pues creo que el tendero nos va a decir algo porque hay jefe ahora. Que recuerde. Bueno, quedan 25 sellos de poder. Bueno, vamos poco a poco, tranquilamente. Y charla, jefe de nivel. ¿Alguna idea de qué me encontraré ahora? La verdad es que no, pero me temo que el pasado de este lugar aún afecta a su futuro. Aquí la maldición es más fuerte de lo que parece. Si ves una oportunidad de capturar una luciérnaga, debes aprovecharla. Y ya está. 1492. Necesito más pasta. Vamos al lío. Y tocaría jefe. Mola muchísimo la mariposa esta, ¿eh? Apolillada. Bienvenido, mensajero, a esta arboleda sagrada. Wow, ¿quién eres? Soy la mariposa matriarca, la encarnación de la belleza. Acércate, tengo un regalo para ti. Cuidado, la matriarca no es lo que parece. Míralo. ¿Lo veis? Ojo, ¿eh? ¿Lo ves? Está invadida por un horrible monstruo. Debes librarla de este mal. ¡Largo, mequetrefe! Claro, quería comernos. Ahora, mensajero, acércate y muere. Y se... Este jefe ya tenía su historia, ¿eh? Porque te cambiaba los controles. Ese sonar cambia los controles totalmente. Vale. Dale duro, Arturo. Siguiente parte. Más pequeño. Barranco más chiquitín. Cómo mola, ¿eh? Buah, tío. Me van los mandos del revés, ¿eh? Eso te confunde. Como a Diño la noche. Hemos dado duro. Vamos a seguir. No sé si eran tres tandas o cuatro. Creo que eran tres. O sea, debe quedar poquito ya. Lo que pasa es que esto ya está jodido el tema, ¿eh? Se han cabronado. Ya verás cómo me caiga. Vale, quieto ahí, ¿eh? Quieto ahí. Quieto ahí. ¡No! ¡Hija de perra! ¡No, que me caigo! A ver, tengo el mando bien ya. Es que es un tema esto, ¿eh? Las plataformas cada vez más chiquitinas. ¡Casa! ¡A casa! Increíble. Libre al fin. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado. Cometí un error. Creo que la belleza lo arreglaría todo. Creí que la belleza. Gracias, mensajero, por librarme de este núcleo podrido. ¿Es esto una lección sobre las apariencias? ¿Sobre lo engañosos que pueden ser y que nunca debemos juzgar basándonos en ellas? Bueno, sí. Me lo has quitado de la... Un momento. Las mariposas tienen trompa. Más bien. Probóscide. En cualquier caso, me ha sido de gran ayuda. Que una de mis luciérnagas te acompañe en tu viaje. Estoy segura de que te resultará valiosa en momentos de peligro. ¿Quién se viene conmigo?
luciérnaga mágica, lo bastante fuerte para deshacer una maldición menor. Puede actuar contra las fuerzas del mal. Ni me acordaba. Me recuerdas mucho a la monja que me salvó una vez. Me pregunto qué sería de ella. Pues le hemos dado unas hostias antes, ¿eh? Bueno, adiós, mensajero. Muy guay. Vámonos. A ver qué nos cuenta el tendero de nuevo. Bueno, pues hemos hecho todo esto ya. Hemos hecho un cacho, ¿eh? Quedaría aquí un sello. Creo que hay otro más adelante. Sí. Dos, tres. No hemos pillado ni uno. Pero ni uno, ¿eh? Ya le echaré yo ganas por mi parte. Sin ningún tipo de problema. Y, chavales, pues no sé. Pero... ¡buah! Entre el calor que hace y todo, yo creo que ya va siendo buena hora. 12:15. No sé cuánto tiempo llevamos en directo, pero bueno, voy a consultarlo ahora. Y creo que sí, más de dos horas y media largas, está bien, ¿eh? Yo creo que está bien, chicos. Podía habérmelo petado el juego, crujido mucho más rápido, porque podía haber ido pum, 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 a saco. Pero bueno, quería jugarlo tranquilamente y yo creo que... está bien, ¿no? Que saquen otro juego de las historias de otros mensajeros. Sí, pero es que el juego que van a sacar, Minda, va a ser Sea of Stars, que está basado en esto. En esa historia, tiene que ver con el lore de The Messenger, pero claro, es un RPG. Yo quiero The Messenger 2, estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo. Muy chulo, lo he pensado un montón de veces eso que dices, ¿eh? Estaría muy guay. Lo que pasa es que, claro, hacer un juego primero hay que querer, es mucho trabajo, tiene que salir rentable, es un negocio, entiendo, entiendo muchas cosas, pero yo por mí, por capricho, hostia. Si fuera muy rico, incluso les pagaría por hacerlo. Pero soy pobre como una rata, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, voy a dejarlo por aquí y ya terminamos el próximo día. Se me ha alargado un poco. De todas formas, si no, terminemos, no terminemos, hagamos lo que hagamos y se me vayan juntando un poco cosas. Hemos disfrutado un par de días de The Messenger, que no está nada mal. Sí me gustaría acabarlo aquí en directo con vosotros. Yo creo que queréis verme terminarlo. Así que cuando se pueda, mañana no puedo. Creo que no puedo, creo que no me da tiempo. Igual sí, ¿eh? Porque tengo un directo en un canal amigo. Os dejaré el enlace en la comunidad, chicos. Así que estáos atentos y así podéis pasaros por allí y pasar un buen rato. Vamos a estar pues en un canal de un colega. Yo os digo que algunas veces es así. Y si queréis acompañarme, pues igual os paséis un buen rato. Es lo único que os cuento. Chicos, ¿cómo me despido siempre? No me digáis que no os acordáis. Si os lo sabéis, ¿verdad? A seguir bien. ¡Sed buenos! Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chicos. La verdad es que es un disfrute. Siempre es un disfrute poder jugar a este juego. Entiendo que hay muchas más cosas que enseñar. Cosas nuevas que van saliendo. Cosas que tengo ahí un poco acumuladas. Pero de vez en cuando, pues... oye, pararse y decir, ¿qué me apetece hoy hacer? Me apetece jugar mucho a un juego que le di caña en su momento y es uno de mis preferidos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hay más? Hay más gente como yo que estáis bastante enamorados de este título, así que no soy el único. De hecho, me conocisteis por él unos cuantos. No todos, pero sí bastante gente. Por lo cual... no está mala idea, ¿no? Es entretenido. Y si os puedo hacer pasar un buen rato, fenomenal. Yo con vosotros siempre estoy a gusto. Me gusta estar charlando con vosotros. Y si os digo la verdad, no suelo jugar fuera de cámaras. No suelo jugar casi nunca. Últimamente sí le he dado un poco más, pero no suelo hacerlo porque me siento solo. Ostras, es curioso, ¿eh? Porque sigo solo aquí en mi cuarto haciendo esto. Pero como que me aburro. Me he acostumbrado a hacerlo así y a comentaros, a hablar con vosotros, a leer lo que me decís... y hostia, jugarlo solo ya no es lo mismo, ¿eh? Chavales, un abrazo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.